¿Qué tal amigos de CineGamers y bienvenidos a la World Truck de Darksiders, episodio 11? En esta ocasión, y como se acordarán que ya habíamos hecho una vez, tenemos otra vez que abrir otra puerta y tenemos que cumplir otra vez algunos objetivos, entonces pues vamos a ello. Si no me falla la memoria, todos los objetivos son distintos a la de la vez pasada. De hecho ahí ya podemos ver un portal, pero pues ahorita vamos por él. Y nos vamos a ir por acá. Esperamos que los videos les sigan gustando. Recuerden darnos este like para que la gente los pueda ver. Los pueda ver. Y pues pregúntenos lo que quieran. Si tienen alguna duda del juego o algo y podemos resolvérsela, pues aquí estamos. Vamos por acá, vamos a ver qué nos piden en esta ocasión. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será Chana? ¿Será Juana? ¿Será la vieja del otro día? ¿Qué será? ¿Qué será? Veamos, defensor. Haz que tres soldados no muertos sobrevivan hasta que se agote el tiempo. Ah, está fácil. Bueno, de todas maneras está fácil porque ya lo hice, ¿no? Pero tenemos uno, dos, tres. Mientras tenemos seis, con que sobrevivan tres es más que suficiente. Si sobrevivan más, pues a huevo nos van a dar más experiencia. Así que pues vamos a tratar de que sobrevivan todos, ¿no? Creo que se me muere uno, ya no me acuerdo. Vamos para acá. Y a la comi con este. Ahora que muera este. También ya estamos a casi nada de empezar a subir de Castlevania Lord Shadows, el 1 obviamente, y obviamente en Paladín, agarrando todo para que le saquen el 110% al juego. Por si ahí les interesa, recuerden suscribirse al canal, ya que hacemos videoguías más que nada. Vamos por acá, otro que se come el polvo. Esto va a estar largo. Ahora entiendo por qué el video dura como 23 minutos, siendo que estoy chutando nada más 5 minutos aquí, haciendo que sobrevivan, o sea, una cuarta parte del video. Es decir, estos tipos pues no nos destruyan a nuestros soldados. Recuerden que es muy importante siempre que puedan apretar B, ya que como van saliendo más enemigos, es importante deshacerse de ellos lo más rápido posible, y así no pueden atacar a nuestros soldados. Hasta ahorita siguen vivos todos, lo cual está bueno, pero aquí ya viene uno que se está poniendo chipi chipi, y pues para esos momentos de acción, nada más, nada mejor que convertirnos en nuestra forma pues de combate. Vamos, guerra, para que vean quién es el que más aguanta. Y pero el coso no va, vamos a seguir rompiéndoles la mandarina en gajos a estos hijos de su Pink Floyd. Izquierda, de derecha, vamos muy bien, sigamos así un rato más. Y también tengo que seguir subiendo a los de Halo, porque pues ahí tenemos ese pendientillo. Estaba pensando si le subo también de Borderlands, pero pues no sé, ahorita como ya lo están subiendo en otros canales, como que igual ya no es necesario que yo lo suba, ¿no? Pero además de que pues con ya subiendo los videos de 720 y con la conexión que tengo, pues a la madre, o sea, subir un video al día va a ser todo un desafío. Tengo que subir mi conexión de internet, pues sé lo que cuesta, porque está muy perro así el asunto, muy perro. Encimamos un poco más. Seguimos rompiendo mandarinas en gajos. Ya, bueno, ya pasamos la mitad del desafío. Se podría decir que ya vamos a mitad del camino, un poco más por este lado. Sigamos rompiendo más mandarinas en cacahuates. Si eso tuvo sentido, alguien dígame, porque yo no lo encontré. Vamos a seguir entrando otro por acá, mueran. Ahora regresamos acá y que se me muera este. Ya sabes, Heavy Rain también lo he pensado, porque fue un juego así de Play 3 que me fascinó así mal plan. El pedo de Heavy Rain es que sí tiene varias escenas como que encuerados, y YouTube no nos va a dejar subir eso, entonces tengo que pensar más o menos cómo editaría esas escenas. Pero aún así el juego está muy bueno. Heavy Rain es una verdadera tacha de juego y muy recomendable. Ese sí estaría en español de nuestros amigos de España, porque pues, si viene, no lo tradujeron
o venía en inglés o subtitulados, porque sí me acuerdo que venía o en español de España o subtitulados. Estoy casi seguro que venía en español de España. Aún así, pues no sé, digo, si a ustedes les gustaría que estuviéramos de Heavy Rain, pues déjenme sus comentarios, ¿no? Y ya vemos la posibilidad. Y siguen y siguen y siguen y siguen con estos hijos de perra. Aquí es cuando ya la cosa se pone así de, wey, lo vas a lograr. Vamos un poco más. Who is your daddy? Así es. Who is your daddy? Sigamos entonces por acá. Y vamos rompiendo la mandarina en gajos. De hecho, siéndole sincero, el único, pues, como que jefe que me aburre su calabozo de Darksiders, yo creo que es lo que vamos a hacer a continuación. Ya cuando te presentas al jefe, ya hay que, eso está padre, pero en general sí, hasta ya estoy bostezando. Perdónenme, amigos, pero que híjoles, como no aguanto. Pero bueno, vamos a hacer todo lo posible. Y ya es como que lo único que no me gustó el juego. Ya se nos murió uno, pero pues ya, que ya lo logramos. Nos sobrevivieron 5. Entonces, pues nos dieron algo decente de experiencia. Y igual, y ahorita compramos algo, podría ser. No me acuerdo si cuando estamos en este modo Bull Green. Pues a mí sí me gustaría volverlo a hacer otra vez, digo, eso yo lo haría personalmente y lo editaría, pero pues no te dejan, entonces mugre pregunta que pues no tiene mucho sentido. Que encontraremos un poquito más de este lado. Bueno, al menos encontramos un cofre de experiencia, siempre son buenos. Tenemos que subir a la planta de arriba, pero no me acuerdo cómo. Eso es lo que pasa después de haberlo jugado hace 2 años. Les prometo que en Castlevania va, como primero le estoy jugando en difícil para desbloquear Paladín, sin agarrar nada, pues va a ser más rápido Castlevania, si no me voy a estar dando tantas pérdidas. Por arriba, creo que ahora sí encontramos. Y a la Bird. Vamos a ver qué nos piden en este. Había uno en donde me pedían Hunter, estoy seguro. Digo, no sé para qué las rejas y con el escudo del ojo ya no puedo pasar, pero bueno. Mata 30 enemigos con el poder destructivo de la forma del caos. Antes, bueno, aquí sí ya huevo tenemos que usar la forma del caos, así que denle renda suelta a esto y sigamos, amigos. Solo nos van a contar cuando estemos en esta forma, entonces espero que nos regresen rápido cuando nos la terminemos, porque si no. Vamos a movernos por aquí, otra vez por acá. Me dan en la madre, hijos de su perra madre. Vamos a ir por aquí. Otros 5 minutos, sí, definitivamente ahora entiendo. Me queda súper claro porque el video está medio largo. Bueno, mientras que estoy haciendo esto, estoy subiendo también estamos subiendo el 10. Entonces, espero terminar de subir este, que es el 11, y el 12 no creo que lo podamos subir hoy. Si ya no se sube hoy, pues se sube mañana ya, así. Lo de menos subirles el 12, el 13 y hasta el 14, así espero mañana subirles el 13. Y con eso prácticamente llegamos a la mitad del juego. No, espérenme, 14, 28, no, 16, 32, 18. No, cuando lleguemos al video 18 es cuando podemos decir aquí ya estamos a la mitad del camino.
Vamos a darle este. Ya podemos retomar nuestra forma mamona. Entonces vamos a seguir aprovechándola. Si están oyendo el sonido de que me están mandando mensajes, una disculpa. La verdad es que rara vez me los mandan y no estaba que me decían justamente que estábamos grabando. Creo que así ya quedó el asunto. Bueno, a la verga, esto está muy mamón. Ahora sí, esto sí es lo que me gusta. Esto sí son peleas y no putas mamadas. A la verga. Bueno, al menos recuperamos rápido la forma y sigamos rompiendo la mandarina en gajos. Muy bueno este juego, Dios, cómo lo amo. Ya no, ya casi, bueno, llegamos a la mitad y cagado porque también llegamos a la mitad de lo que dura el video. ¿Qué pasa, no? Y es bien cagado porque de repente hay gente que me dice, no, wey, es que hazlo de 10 minutos. Pero muchísima más gente me dice, no, hazlo más largos, por eso es que se están haciendo de 20. Para así no hacer videos, si no serían como 37, 70, serían como 72 videos de Darksiders. Y así pues nos vamos un poco más rápido, ¿no creen? Y pues para eso hay que aprovechar de que pues YouTube ya te da la oportunidad después de un tiempo de que en vez de subir 5 minutos o 10 minutos te deja subir 20, 40. Entonces pues hay que aprovecharlo. Recuerden suscribirse al canal. No, miren que cagado si era por aquí. Vamos a ver qué nos piden ahora de este lado. ¿Qué será? ¿Qué será? Vamos a ver qué nos piden ahora. ¿Qué será? Aquí está, contraataque a huevo. Mata 5 enemigos usando solo contraataques por bloqueo. A ver. Bueno, creo que es la única vez en todo el juego que usó esta habilidad. La verdad, casi nunca contraataque. Pues este botón lo era. Bueno, ese botón sí. Entonces ahí está, perra. No creo que me lo cuentes si sigo haciendo esto. Y no, no me lo contestó. ¿Cómo lo intentamos ahora? Ahí está. Y vamos a esperar a que él nos vuelva a atacar. Y no. No fue el counter a tiempo. Y ahora sí, fue a tiempo. Y ahora sí nos lo contaron. De hecho, para los counters sí llegan a ser muy buenos, ¿eh? Pero muy, muy, muy buenos. De cómo se dice, por ejemplo, en el Castlevania, puta, si los counters cuando lo estás jugando en los niveles más altos son la techa, o sea, sin counters jamás la vas a hacer porque te los medio apendejas, te sube. Bueno, ahí verán cómo cuando juego, pues casi toda la técnica es counter, o sea, puedes hacer muchos poderes, pero el counter siempre te va a ayudar y también en este juego, pues tiene lo suyo. Y les digo otra vez una disculpa si están oyendo, así que están mensajeándome y mensajeándome. Generalmente les digo, nunca me mandan mensaje. Y ahora que estoy en esto, es como la ley de Murphy, ¿no creen? Siempre que no quieres algo es cuando te sucede, hijos de su perra madre. Bueno, otra vez ya acabamos. Y ya te dije que no me dejan repetir lo que si no, sí lo haría. Digo, si te dan experiencia, pues que mejor, ¿no? Pero bueno. Vamos para acá. Vámonos por este lado. De hecho, no sé por qué me vení por acá, si la estoy yéndome al lado totalmente contrario de donde está esta madre. Fue de esos momentos en los que estaba pensando en la chica, chavos, a todos nos pasa.
Esas ladies que nos mueven el tapete y después ya no sabemos si arriba es abajo o abajo y si izquierda e izquierda es arriba. Sí, exacto. Si no lo entendieron fue por lo mismo que yo dije. Bueno, al menos les mostré que por aquí no hay nada. Vamos a ver si nos podemos ir por este lado, que quién sabe, igual y nos vamos más rápido así. Si no, pues una disculpa por mis idioteces. Y creo que sí la cagué. Al parecer por aquí tampoco era. Entonces vámonos para acá. Pueden ver la estela de luz, eso es muy importante para saber dónde está este desmodo. Vámonos por aquí. Creo que me voy a tardar más en encontrar el maldito agujero que en lo que me voy a tardar en resolverlo. Al menos es lo que yo creo. Porque solo quedan 8 minutos del videito. Esa es la ventaja de cuando los grabas por separadas. Digo, tiene muchas desventajas cuando todo lo grabas por separado. Pero al menos una de las ventajas es que más o menos sabes cuánto tiempo tienes para platicar y de qué platicar. Si es que vas a platicar de algo. Y no, la cagué porque por aquí no está. No sé si tirarme por ahí sea la opción, pero al menos ya ven que por ahí tampoco me dejan pasar. Creo que ya me acordé dónde estaba la cosa. Sí, era por aquí abajo. No estábamos tan perdidos como yo creía. Pero puta madre, cómo me cuesta nadar. Bueno, ahí va, ahí va. En este, también, igual que en God of War, el mismo pedo, así el mismo pedo de cómo me cuesta a mí en lo personal nadar. Pero aquí estaba, entonces vámonos a esto. Mata enemigos usando pues el entorno, para decirlo más fácil. Y a darle. Como ya saben, si no los matamos con estas madres, entonces no nos cuenta. Qué raro, ese no me lo contó y eso que sí estaba usando esta desmoda. Aquí como no estoy usando la arma, en teoría no me deben subir la vida, pero al menos. Ah, siguen sin contármelos, qué pedo. ¿Un bug? No, bueno, al menos me contaron uno. Vamos por acá. Este video sí. Casi. Creo que solo hasta el final tiene un video de historia. Pero pues ahí lo vamos. También qué opinan antes, porque todavía no he borrado aquí. Les gustaría que grabara toda la historia, o sea que lo hicieran, que lo compilara desde el video del opening hasta el final, pero pura, 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 pura historia. La verdad no es una mala idea, pero ¿cuánto pesaría? Vamos a ver. Yo creo que cuando lo acabemos, dependiendo de nuestros tiempos, vamos a ver si me grabo la pura historia de God of War. De God of War, de Darksiders. Ay, no, esto de pensar en las mujeres como te deja mal. Y no me lo has contado. Y aquí tenemos a dos hijos de perra que envenenan. Maldita sea. Y ya me estaba bajando vida este desmadre. Ah, maldita sea. Verga, y además pegan bien cabrón estos hijos de perra madre. Pero pues por eso son desafíos, ¿no? 11. 4 más, 4 más. Ven para acá. 3 más, 3 más. Tú que vengas para acá, coño. Ahí está. Ya solo nos faltan 2 más. Vámonos por los débiles. A la verga, me vomitó todo lo que se desayunó ese hijo de perra. Uno más, solo uno más. Ay, otra vez me vomitaron, qué asco. Y no los maté a ninguno, qué pedo. Ah,
sigue sin matar a ninguno. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Muchos bugs. Ahí está, ya. Algo de experiencia bien recibida. Y pues ya acabamos. Ahora vamos otra vez a la puerta. Y pues así nos va a dejar pasar la muy maldita. Ah, mira, nos dieron algo de vida. Hay que guardarlo en, para momentos así. Ah, sí. Bueno, yo no lo voy a usar hasta que ya estamos armando la espada del Armagedón. No sé, por el video 35, 36. No lo necesito, la verdad. Así que vamos a seguir. Creo que allá abajo quedaban enemigos, no sé. Vale, madres. Ya vámonos a la puerta. Y pues bueno, espero que les esté gustando los videos. Como les dije al principio del capítulo, pues por favor, coméntenos. Denle like, porque aunque no lo crean, tantos comentarios como 10 negativos o positivos y sus likes nos ayudan muchísimo al canal. Igual no saben cuánto, pero en serio ayudan mucho. Y si aún no se han suscrito, pues por favor suscríbanse, aquí encontrarán toda la videoguía de Darksiders. Si apenas, si te suscribes o cuando estoy subiendo esto, así checa las fechas del programa, pues igual yo sí vas a decir, ah, no mames, nos mentiste. Pero si ya pasaron algunos meses, obviamente ya va a estar toda la videoguía de Darksiders aquí. Entonces, pues, bueno, por ese lado todavía no puedo ir. Ya, aunque ya nos van a dar los guantes, pero pues todavía no. Entonces sigamos hacia este lado. Y técnicamente pues yo creo que ahora sí es todo, amigos. Recuerden que si quieren que mandemos algún saludo, pues déjenlo en sus comentarios. Si quieren que sean saludos, déjenos su nombre para que sea más fácil decirles Rafa, Rodrigo, Pepe, Juan, Denise, no sé. Y pues muchas gracias por estar viendo nuestros videos y nos vemos a la próxima. Con ustedes aquí otro, un miembro más del staff de Cine Gamers, esperando que les estén gustando mucho nuestros videos y ya no me acuerdo dónde era, y eso que estoy siguiendo el punto amarillo. Y pues bueno, amigos, ahora sí, técnicamente es todo, que estén muy bien y nos vemos en el episodio número 12 de Darksiders.